Y es de lo que se extrañaban después los mismos milicianos que los fusilaban, que no se hacían idea de que los llevaban a fusilar y iban contentos y alegres, como si fuesen a una fiesta. Y ese es el comportamiento de los mártires, frente a todo las maldiciones, el odio y la agresividad de fuera, ellos tranquilos, serenos y contentos. Si es un misterio el explicar la fuerza de estos mártires, y cómo perdonaban, pero sinceramente, que no era una cosa de comedia, sinceramente perdonaban a los que los iban a matar. Les decían, rogaremos en el cielo por vosotros, no os tenemos odio, todo lo contrario, os queremos. Como en un escrito que deja uno de ellos a los obreros, por ejemplo, dice obreros, los mártires morimos amándoos y perdonándoos. Dice, muchos hemos ofrecido a Dios nuestras vidas por vuestra salvación. Ver si es sincero nuestro amor por vosotros. Y después les dice, estáis envueltos en errores sociales y religiosos. Os lo dice quien dentro de 5 horas va a morir. ¡Qué misterio más insondable! ¿Hasta dónde puede llegar el amor del hombre a Dios? En virtud de la fe, volando con alas de esperanza, para no desfallecer un instante, y después de llevarles unas caminatas enormes, descalzos, sangrando, dar la vida por Cristo, ayudándose unos a otros. Las milicias que habían realizado las atrocidades de Barbastro llegaban desde Barcelona dejando un rastro de sangre y muerte. Se trataba de unidades anarquistas como la Columna Ascaso o el Batallón de la Muerte. Y unos 1.500 que vinieron de Barcelona al frente de Huesca, que fueron fundamentalmente los que hicieron por aquí todas las matanzas, pues eran presos de la cárcel Modelo. O sea, digamos, asesinos profesionales, condenados en la cárcel por asesinato, muchísimos, que les dieron la libertad con tal de que fuesen a luchar al frente de Huesca. Y que, vamos, con carta blanca para hacer todo lo que ellos quisieran. Pues claro, ¿qué se va a esperar de esa gente?